soy yo, eres tú, somos todos. Eso es lo que es el arte. El arte va desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Es algo que desde niños tenemos ahí, vamos a decir que comprimido, ¿no? Y lanza flachazos de distintos colores. Para mí es cómo mezclas la vida, pues mezcla lo que hay en ella. Hay colores, hay risas, hay llanto, hay sexo, hay gusanos, hay cadáveres y hay cajas. Pero más que Venecita. Don Play por ahí. Mira, Don Play. Son mis cómics. Cuando no tenía cable, en mi juventud, aunque nunca viví en un rancho, pero vivía mal. ¿Sabes por qué vivía mal? Porque no hacía lo que me gustaba, ¿no? Y ahora hago estas estupideces que creo que me van a llenar, aunque sea un poquito más de... Va a ser un nivel más que supere, porque esto nunca lo hice cuando era niño. Y ahora lo estoy haciendo cuando soy ya adulto. Es mi pubertad. Mira, Guillermo. Llegó un alto. Guillermo. ¿Tú conoces a Chávez? ¿No? ¿Lo conoces? ¿No? No, no tienes idea de quién es Chávez. ¿No? Una vez me dijeron, como una muestra pesimista de lo que
de lo que está haciendo el hombre, pero es que no se puede tapar el sol con un dedo. Yo hablo de cómo el hombre contamina y como te digo, y hace un basurero lo que es el planeta que nosotros, la vida nos dio para disfrutar. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ah? Mi nombre es Miguel Valle. Este es sobre la deforestación que estamos viviendo en estos momentos, así de que la gente tiene que sembrar y no deforestar así y matar la naturaleza que estamos viviendo. Estoy sembrando aquí este arte para que haya más oxígeno en este mundo tan achicharrado y tan insolar que estamos viviendo. Me diste la idea al final. Bueno, mi nombre es Keiser. Poder difundir un mensaje, man, es pasar un rato agradable, ¿sabes? Porque hay una diversidad de personas que tienen cualquier tipo de profesión u oficio. Y hoy es el momento en el cual todos de alguna manera nos acercamos a este sitio y podemos compartir pues un rato agradable, buscando la manera como disfrutarlo. Y yo creo que una de las cosas que con la cual puedes disfrutar es haciendo arte, pues. Hay personas que están de alguna manera incluso difundiendo mensajes, como Daniel, como estos panas, pero yo me estoy basando más que todo en la creatividad abstracta, pues. Bueno, nada, descargándolo, ¿no? Así nada, ¿no? Un rato compartiendo, agarrando un poquito de sol. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Malpica. Bueno, aquí lo que estoy pintando aquí representa lo que pienso yo, ¿no? Lo que falta aquí, el concepto de guerra, lo que causa la guerra, los árboles secos aquí en el planeta y todo eso. Y en street, o sea, calle, lo que representa en este momento la ciudad y eso. Y el pedazo de tierra que muy pocas partes ya, debido a las contaminaciones y eso, no hemos tenido casi mucho. Y aquí le voy a hacer un concepto así de que si granadas guindando y misiles y esas cuestiones, y listo. Soy Richard Hernández. Bueno, la iniciativa es llevar el arte a la calle en la mayoría de las expresiones que se puedan. En esta oportunidad tenemos los artistas plásticos trayendo su propuesta para que la gente la vacile y para que ellos vacilen también haciendo sus cosas un domingo en la tarde.